Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero y aquí nos encontramos grabando una nueva emisión para todos ustedes de lo último de la náutica argentina. Nos encontramos en Sartú, la guardería más grande e importante de Argentina y por supuesto desde acá vamos a compartir el programa del día de hoy. Acuérdense que este programa que se emite a través del Garage TV lo pueden ver también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora sí, conocemos los adelantos. Mira. Te presentamos el nuevo y flamante Custom 35 de Custom Prevesa. Navegamos en un velero clásico de 1910. Y te mostramos las 5 embarcaciones más rápidas del planeta. Es uno de los barcos más vendidos de la República Argentina, un crucero que no pasa de moda. En este 2019 sufrió un restyling donde se destacan las ventanas exteriores y el parabrisas curvo. Con ustedes, en Paralelo Cero, el flamante Custom 35. Disfrútalo. El Custom 35 es un exitoso modelo de nuestra industria al que la marca fue incorporando con el paso del tiempo múltiples modificaciones de diseño hasta llegar a esta versión 2018. Comenzamos enumerando sus características generales. Eslora máxima 10,94 m, manga 3,66 m, puntal 1,64 m, calado del casco 60 cm, depósito de combustible 700 litros, agua potable 250 litros, potencias admisibles 180-220 HP diésel, comodidades 2 camarotes, un baño. El Custom 35 es portador de una estética exterior que en nuestro medio mantiene vigencia y aceptación, a la cual se le incorporó un parabrisas curvo como acertado cambio. Las grandes modificaciones de diseño están en el interior. Esto incluye al mobiliario, dinette, baño, los 2 camarotes. Tiene ahora un mejor aprovechamiento de los espacios y la nueva tapicería y revestimientos realzan y actualizan los distintos ambientes. La motorización recomendada para este modelo es diésel, siempre con transmisión dentro-fuera. Esta es la primera unidad equipada con 2 motores nafteros. Son 2 Mercruiser 6.2 litros de 300 HP de potencia cada uno, con 8 cilindros en V y transmisión mediante pata Bravo 3. Los 600 HP totales de esta unidad le permiten un desempeño altamente satisfactorio. Veamos algunos datos. La potencia de crucero es de 3.200 vueltas, con la cual tiene una velocidad promedio de 24 nudos. El régimen máximo es de 5.400 vueltas, con lo que logra una velocidad final de 35 nudos. El consumo estimado a potencia constante de crucero estaría en el orden de los 25 litros hora por motor. Al verlo navegar podrán apreciar la rápida salida a planeo, la correcta actitud de navegación, el buen corte de ola y la eficiencia en los giros. Más allá de la potencia, todas virtudes de un más que probado y eficiente fondo. El Custom 35 es un barco con un atractivo estilo convencional, robusto, con buenas comodidades y muy sencillo de maniobrar y navegar.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Para disfrutar de la mejor náutica y lifestyle, no te podés perder Paralelo Cero Magazine. Como te digo, siempre una edición premium con lo mejor de la náutica nacional e internacional. Las mejores motos y autos de alta gama, los destinos más exclusivos, lo último en tecnología y muchísimas cosas más. Acércate a los principales kioscos de Capital y del conurbano y si no de otra forma, ingresando a comunidadnautica.com. De esta manera la vas a tener totalmente digitalizada y gratis. ¡Qué mejor! La solución está en tus manos. Paralelo Cero Magazine puede ser tuya. Ahora, momento de la primera pausa. No te vayas, que ya volvemos. No te vayas, que hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa, un velero clásico de casi 110 años de vida. Ya volvemos. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, búscanos en Facebook. Horacio Benceni los espera en Esloras para compartir las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo. Aquí vas a poder ver todas las notas y todos los tests en HD. Ingresás a Esloras TV y vas a poder ver lo mejor de la náutica argentina y por supuesto un pantallazo a lo que es la náutica internacional. Acordate también que lo podés ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, Minuto Varón. Nuevamente en el Minuto Varón y obviamente siempre con más novedades, porque creíamos que Raymarine ya no podía hacer más cosas con la nueva Quantum. Sacan la Quantum 2, que ya está en nuestro país, obviamente con unas mejoras bastante importantes con respecto a la Quantum 1, más allá de consumo, Wi-Fi, fácil instalación, peso. También vamos a lograr ahora, en lugares de mucho movimiento, Quantum 2 nos pinta de distinto color los objetivos que se acercan o que se alejan. Pueden pasar a verla o en nuestra página. Nos vemos en la próxima. Botado en el año 1910, este velero Parodi es un gran pedazo dentro de la historia de la náutica argentina. Con sus velas tipo cangrejas y sus nobles maderas, este barco parece resistirse al implacable paso del tiempo. Estuvimos con Pirulo, que es un adorable personaje del río, y él nos cuenta toda su historia. Hoy estamos a bordo de un barco con muchísima historia, construido en el año 1910. Don Laureano II, ¿cómo llegó a tus manos? Bueno, llegó a la mano de mi padre comprándolo en un remate judicial en la prefectura de San Isidro, antes del año 40. Y bueno, ahí lo compró y lo empezó a reestructurar todo, lo llevó para Núñez con los dos hermanos de él, a vela, achicándolo y ahí lo restauró todo. Al tiempo lo modificó, le hizo la cabina, una cabinita más baja que la que tiene, y le hizo dos cuchetitas para nosotros que éramos chicos con mi mamá. Me pongo mal. Contanos sobre la construcción de esta embarcación, ¿qué tipo de madera se utilizó? Todavía tiene algunas tablas originales, o sea, las primarias que está al lado de la quilla, que son un tablón de 7 metros de largo, sí. Original de 30 centímetros de ancho,
todo el apacho. Contémosle a la gente un poco de las dimensiones generales que tiene. Bueno, las dimensiones generales son 6 metros 70, 2,30 de manga y tiene un calado de 40 centímetros. Con una vela a cangreja, con el pique arriba, las velas teñidas de marrón con tanino, que eso no existe más. ¿Por qué no hablamos del motor, que no lo mencionamos? ¿Qué motor tiene? Tiene un hispano suizo de 1910 con magneto, que mi sobrino quería reformarlo para que no le demos manija. Y bueno, le puso arranque eléctrico y da media vuelta, que da el volante y ya está en marcha. Cosas importantes es que a bordo se encuentra tu tercera generación. Sí, la verdad que sí, que es un orgullo. Claro, que sigan tus pasos. Por supuesto, que lo van a seguir porque ellos le están enseñando inclusive a los hijos de ellos todo esto, que el amor que tienen que tener por esto. Esto no tiene un amor o monetario. Claro. Esto tiene un amor de tradición. Y esperemos que los chicos, cuando sean grandes, lo sigan manteniendo. Y si no, Dios dirá. Es un gran legado. Por supuesto, y si algún día no continúa más, no quisiera que esté en otra mano, quisiera que esté en el Río de la Plata, allá bajo el agua. En este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, nos vamos a la segunda y última pausa, pero no te muevas de tu asiento que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. Prepárate que tras la pausa conocemos las embarcaciones más rápidas del planeta y los récords de velocidad en el agua. Ya volvemos. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Ten en cuenta que también vas a poder ver la programación completa de este canal, estés donde estés. Ahora sí, vamos a ver las 5 embarcaciones más rápidas del mundo. Vuelan sobre el agua. Algunas de ellas alcanzan una velocidad de 500 kilómetros por hora y, por supuesto, no te la podés perder. Mirá. Puesto número 5. Las motos de agua son muy rápidas. Los accidentes de estas veloces embarcaciones se pueden ver a menudo. La velocidad promedio es de unos 100 a 115 kilómetros por hora, unas 70 millas náuticas. El experto en motos de agua, Uba Pérez, estableció un récord en 2017 de 204 kilómetros por hora a bordo de una Yamaha FZ turboalimentada. Desde ya que para intentar estas hazañas hay que ser expertos en estas motos, si no, puede suceder esto. Puesto número 4.
En 2014, el catamarán Mystic Power Boat del equipo Spirit of Qatar alcanzó los impresionantes 392 kilómetros por hora en una competencia de motonáutica en el lago Ozark de Missouri, en Estados Unidos. El piloto fue Sheikh Hassan y su nave estaba impulsada por dos motores de 2.350 HP de potencia cada uno. Desde ya que cuando se exceden tanto con el acelerador, se mojan un poquito. Puesto número 3. Estas veloces lanchas denominadas drag boats realizan competencias de estilo picadas, como conocemos esta actividad en Argentina. La lancha blanca que vemos en imágenes pertenece a Daryl Ehrlich, oriundo de Texas, que en 2014 en un lago de Augusta, en el cuarto de milla, registró una velocidad de 420 kilómetros por hora, unas 261 millas náuticas. El motor de este bólido es un V8 de 7.000 HP de potencia. Puesto número 2. Donald Campbell logró sus 7 plus marcas de velocidad con el K7 entre julio de 1955 y diciembre de 1964 en distintos escenarios. Luego planeó batir de nuevo el récord sobre el agua con el K7. Después de una serie de retrasos, finalmente consiguió su 7º récord náutico mundial en un lago de Australia en el último día de 1964 con una velocidad de 276 millas por hora, 444 kilómetros por hora. Tratando de superar su propia marca, el 4 de enero de 1976 murió en este terrible accidente. Su cuerpo y el bote fueron recuperados recién en 2001 del fondo del lago. Puesto número 1. El 8 de octubre de 1978, el australiano Ken Worby estableció el récord de velocidad en el agua aún no superado, alcanzando una velocidad máxima de 511 kilómetros por hora, más de 317 millas. Worby diseñó el casco de su barco récord Speed of Australia y lo construyó en el patio de su casa. Le instaló un motor a reacción Westinghouse J-24 utilizado para aviones de combate. Worby es hoy un héroe nacional y su Speed of Australia se exhibe en el Museo Marítimo de Sydney. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy. Quiero recordarles que los invito una vez más a ingresar a nuestro Instagram, donde constantemente estamos posteando novedades y muchísimas cosas que te pueden interesar. Y por supuesto ahí nos pueden dejar comentarios, sugerencias y todo lo que ustedes quieran. Acuérdense también que mi Instagram personal es honestidad78 y que la semana tiene una cita aquí en el Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chau!